Omar, bueno, hablemos un poquito de, hacernos un análisis desde tu perspectiva de estos últimos anuncios del presidente Macri. Bueno, en el tiempo será bueno. Esto es un proyecto que por primera vez estamos hablando de un mediano plazo, de 5 años, en lo que se está implementando. Ajá. De lo único que tenemos proyecto de ley escrita, que está entrando o al Senado o a la Cámara de Diputados, es la reforma laboral. De esos tenemos todo el proyecto de ley escrito. De la parte impositiva, tenemos solamente un PowerPoint con los anuncios de los impuestos que se tocan. Un PowerPoint, digamos. Una presentación, un PowerPoint. La reforma laboral es bastante profunda, mucho más de lo que imaginábamos. Si eso va a generar empleo o no, no sé, no me animaría a decirlo. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo del gobierno. Digamos, no es que se eliminen los posibles puntos de conflicto en la relación laboral. No es la eliminación de eso, ni la eliminación de las indemnizaciones, ni mucho menos de lo que se imaginaba uno. Lo que establece son cuestiones que, para nuestro entender, fueron mucho más allá de lo que esperábamos. A ver. Tocaron las indemnizaciones, insisto, el proyecto de ley, esto tiene que pasar considerable zaranda. Pero se tocan las indemnizaciones, se elimina todo lo que es conexo a la indemnización, al sueldo básico, comisiones, remuneraciones variables, etcétera, etcétera. Eso baja bastante la indemnización. Hay modalidades de trabajo para los que conocemos como el desarrollo de actividades autónomas con gente, con personal que le ayuda, que también son autónomos. Hasta 5 personas se va a considerar como un equipo de trabajo donde todos colaboran con todos. No hay un empleador y 4 o 5 empleados. Correcto. También esa es una modalidad nueva. El fondo de cese laboral, que solamente hoy tiene la construcción. UOCRA tiene el aporte mensual a un fondo que depende de la antigüedad, desde el 8 o del 12% de la remuneración del personal, que eso hace un fondo para que cuando la persona deja de trabajar, es despedida, ya tiene la indemnización cobrada. Esto se está trasladando a todas las actividades, la única condición es que se forme su administración y percepción a través de una asociación civil sin fin de lucro, integrada por los empresarios y los trabajadores, o sea, las representaciones gremiales. Correcto. Esto es realmente también un cambio importante. Bueno, con todo esto viene el blanqueo laboral. Claro, eso. La posibilidad de la gente que es blanqueada de computar 5 años de antigüedad. Explícanos un poquito mejor qué es el blanqueo laboral. El blanqueo es para todas aquellas empresas o personas físicas que ocupan dependientes que no están declarados. Gente en negro. Gente en negro. Ese cambia también la modalidad de declaración. Pero la gente en negro, uno tiene 1 año para incorporarla y tiene una variable de 6 meses. Si lo haces en los primeros 180 días de vigencia de la ley, tenés 100% de condonación de aportes, contribuciones, multas, sanciones. De todo lo que fue para atrás. Todo lo que es para atrás y todo lo que es derivado. Es decir, si vos pagaste en negro, tuviste ingresos en negro. Sí. Entonces, también están eximidos del impuesto a las ganancias y impuesto a lo agregado la presunción de que tuviste ingresos en negro. Bien. Para pagar. Los primeros 6 meses. 6 meses. Bien. Si lo haces después de los primeros 6 meses, se condona el 70%. Ajá. 70%. El 30% restante se implementa un plan de pago. Hay un artículo confuso ahí en el proyecto que tiene que ver con qué pasa con los que tienen deuda previsional. Según la interpretación que hacemos, para mí, al mismo tiempo se está creando un plan de pago a nivel previsional. Aunque esté blanqueado, pero tengas deuda previsional. Esto, bueno, realmente es interesante. Se computan hasta 5 años de antigüedad la persona que es blanqueada. Eso no sé si es tan justo y si corresponde, ¿no? Porque si hay alguien que estuvo 10 años en negro, blanquear solamente 5. ¿Y esos 5 años que se hace cargo el gobierno de todo lo que es Computa como años de servicio. En realidad vos viste cómo se determina la jubilación. De los últimos 10 años se toman los mejores 3. Correcto. Previos a la edad jubilatoria.
Pero vos, cuando llegás a la edad jubilatoria, 60 las mujeres, 65 los hombres, en el normal, sí, porque de esto otro no he visto, sí, nada, no de lo que se anunció, tenés que tener 30 años de servicio y 30 años de aporte. Esos 5 años sirven como parte de esos 30 años de servicio y 30 años de aporte. Y acá en Tandil, en todo el sector de pequeñas y medianas empresas, en la industria, hay mucha, ¿qué porcentaje de gente en negro en hay? En Tandil yo desconozco cuál es el porcentaje en negro, hay mucho gris también. ¿Cómo sería esto? El gris es media jornada y media jornada, es una parte del salario. Bueno, depende de la actividad, ¿no? De acuerdo a lo que dé el número. Lo otro importante de esto es la baja de las contribuciones patronales. A ver, se produce en el tiempo. La carga impositiva... Porque es una de las cosas que más plantean los empresarios. Sí, sí, una de las dificultades más grandes. Yo te digo que sube el porcentaje, vos te vas a reír, pero sube el porcentaje. ¿Cómo sube el porcentaje? Si la están idea diciendo era que lo baje. Claro. Todos piden que baje, que baje. Sube el porcentaje, pero se incorpora un mínimo no imponible. A ver... Vos sos contador, nosotros apenas claro, periodistas. Todo funciona como lo que aprendimos este año con el impuesto a los bienes personales. Superado un cierto importe, se paga un determinado porcentaje. Hoy, salvo las locaciones de servicios y ciertas locaciones de obra, los demás tenemos una contribución del 17%, más obra social 6% general, más ART. ¿Está bien? Ese es el costo de la contribución patronal inmediata, que va todos los meses. Algunas actividades tienen el 21% más el 6% más la ART. Bueno, a partir de la vigencia, por los primeros 6 meses, se va a establecer un mínimo de 2.400. Si una persona gana 5.000, se le resta, de bruto, se le restan 2.400 y a la diferencia se le aplica para el primer año 17,5. Aumenta medio punto. Para el segundo año, esos 2.400 se hacen 4.800 y la alícuota es del 18. El tercer año nos vamos a 6.000, vamos a suponer, y la alícuota es del 18,5. El cuarto año, ese mínimo, 12.000 y la alícuota 19%. Las del 21... que pareciera que hoy en día, por cómo está la actividad industrial, son los que más mano de obra ocupan, los servicios en general. Pagan el 21% más el 6% más ART. Ese 21 baja. El año que viene es 19,5. El otro es 19. O sea que los que se verían beneficiados son, claro, se ajustan. Todo en el 19, con un salario que actúa de mínimo no imponible, se habla de 12.000, la ley dice 11.500, pero ese monto se va ajustando semestralmente. Por el índice de precio al consumidor. ¿Actualmente de cuánto es el mínimo imponible? Un peso, 17%. Dos pesos, 17%. No hay mínimo no imponible. Entonces, cuando vos haces la cuenta final de lo que representa el 17% después de haber aplicado el mínimo, ya no es el 17% del bruto, ¿sí? Sino que sería el 15%. No, tenés como una clase de economía. Bueno, ahí está el problema, ahí está el problema. Uno tiene que tener una estructura administrativa abocada a la cuestión previsional, impositiva, actuar como agente de retención, ingresar los montos al fisco. Es decir, además de tener una masa de gente que trabaja en los organismos de recaudación, cada una de las empresas hacemos de agentes de recaudación del mismo Estado. Y esto no cambia. Muy bien, continuamos aquí en el desayuno con Omar Farabi. Ha quedado, bueno, Omar nos estaba contando respecto de los anuncios del presidente Macri de esta reforma laboral, un montón de números y de cuestiones que en algún caso los pudimos seguir, en otros nos perdimos. La cuestión a todo esto, Omar, los números que indicabas recién, todo lo que nos contabas, ¿es positivo? ¿Es negativo? ¿Es negativo a corto plazo y positivo a largo? Es invariable en el corto plazo, en el hoy, es positivo en el mediano plazo, 2020-2021. Ajá. Sí. Ajá. En eso es positivo. Hay cosas que yo le pido que me entiendan, pero que no recuerdo de toda la parte modificatoria que se hace,
pero se va al eje de la cuestión, que es la ley de contrato de trabajo, la 2744. Esa ley cambian muchas cosas, digamos que es la base, es la garantía mínima de todo trabajador. Después vienen los convenios que van sobre eso. Otras cosas que se está hablando es de ir al convenio por empresa, es decir, que cada empresa pueda pautar con ciertas condiciones, digamos, sus variables de trabajo y de salario. Esto, ¿eso no es un poco controvertido? Eso es controvertido, va contra, digamos, la esencia de los sindicatos, donde la actividad es única y a nivel y el nacional. Convenio, los convenios colectivos, que fueron, bueno, una conquista importante, ¿no? Sí, sí. El tema es ver, a ver, ¿cómo se puede hacer que la economía funcione mejor sin que el hilo se corte por lo más delgado, es decir, el empleado, ¿no? Sí, hoy la división es, el hilo se corta por lo más delgado y como te digo, el conjunto de empresas y empleados, empresas PYME y empleados, es un solo conjunto. Digamos, es tan delgado el hilo de la PYME como de sus empleados. Uh-huh. Realmente es muy diferente a la actividad donde la mano de obra no tiene tanta incidencia. Acá estamos hablando de empresas que la mano de obra mínimo incide en un 50% de sus costos. Claro. Entonces es muy diferente, son mano de obra intensiva. Y recordanos, ¿cuánto le cuesta a un empleador un empleado? Pues, digamos, su sueldo de bolsillo más aportes, cargas sociales, ¿cuánto representa? Básico. Bueno, vamos a suponer la actividad de fundición, cuya alícuota de la ART está en torno, promedio para ser benévolos, 10%. La obra social 6, o sea que estamos en el 33% con ART incluida de cargas sociales que se pagan todos los meses. A eso hay que sumarle feriados, vacaciones, ausentismo, preaviso, aguinaldo, indemnizaciones, etcétera, etcétera. Está más o menos en un 102%. Claro, pero está bien, pero si vos le tenés que pagar a un empleado el mes, ¿sí? El mes, el 100% sería lo que cobra en el bolsillo, más allá de las indemnizaciones, más allá de las vacaciones. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Qué pagas? ¿Un sueldo y medio? Vos retenés el 20 e ingresás el 33, tenés un 53 de carga social, de manera que lo que percibís de bolsillo, un 50% para hacer un número global, un poquito más, porque es calculado sobre el bruto. Correcto. Es lo que se aporta mensualmente. Correcto. Bien. O sea, en un básico. Eso es básico, digamos. Después están los seguros, que cada gremio tiene su cuota de seguro de vida y sepelio, pero más o menos estamos en torno a un 55%. Correcto. O sea, en un básico de redondo de 10 cuando mil pesos... Cuando vos decís un básico de 20, de bolsillo tenés 16. Claro. Y todos los aportes son sobre 20 mil. Correcto. Aportes y contribuciones son sobre 20. Entonces, aquí estamos hablando 16, de 10. Claro. 10, 11 mil pesos más los 16. Omar Fará está con nosotros. Omar, para ir cerrando este desayuno, la realidad tandilense del sector industrial, más allá de estas medidas... ¿qué podemos decir? ¿Cómo estamos? Me dirás también seguramente según el rubro, según la empresa. No, estamos anestesiados. ¿Hasta con todo mal? Porque otra vez has venido a decir, no, esto está mal, pero esto está más o menos bien. No, por diferentes razones, salvo los que evolucionan con la construcción y la parte alimenticia que se maneja específicamente con el poder adquisitivo, consumidor final. Las demás actividades que están vinculadas de una u otra manera al sector metalmecánico, etcétera, etcétera, están muy, muy, muy frenadas. Uh-huh. Es una época del año horrible, se va terminando el año, es decir, lo que no ha salido hasta ahora no empieza hasta febrero o marzo del año que viene. Nosotros necesitaríamos reformas que sean de aplicación instantánea, mañana. La tasa del impuesto a las ganancias baja al 25%, pues si no tenés ganancias, ¿cuál es el problema? Pero está bien, la tasa baja al 25% al cabo de 3, 4 años. Uh-huh. Y las necesidades son inmediatas y tienen que ver con el trabajo en sí, digamos, lo que no tenemos es continuidad de trabajo. Lo que hay es a malos precios y eso, digamos, que es un efecto boomerang. El mal precio en las condiciones de trabajo termina siendo más que dificultoso para la economía de la empresa. Uh-huh.
Omar, bueno, a mí me deprimió. Bastante, sí, un panorama complicado. Pero mal que comimos todo esto. No, comer esto estuvo bárbaro. Que venía era amargo. Porque con lo mal que viene todo. Sí, un poco el panorama diferente lo que vos planteás del tema industrial, lo que nos decía ayer Patricio Fernández, que, claro, digamos, ven lentamente un repunte o por lo menos un mediano o buen pronóstico para adelante, ¿no es? Diferente el panorama del empresario. No, al limpiar, depende, es lo del vaso, depende cómo lo vea. Si uno quiere ser optimista, todas estas cuestiones van a generar que definitivamente entremos a un año supuestamente diferente en cuanto a proyectos de inversión y generación de trabajo. Todavía no hay una reactivación de la que escuchamos, digamos, que se compare en nuestro medio con lo que escuchamos hablar a nivel nacional. Sí, se dejó de caer, digamos, hay mucho más consultas y cosas que en el último tiempo, pero todavía no hay una actividad, una recuperación real de la actividad industrial. Omar, muchas gracias. Muchas gracias. Y a disposición, como siempre. Igualmente, Omar Fará, desde APIMED, charlando con nosotros. Nosotros nos vamos a una pausa, ya volvemos.